like a rubber, but I can't back. Look on my jacket and hat, slow down, berserk, slow down to earth. I'm bringing gravity back, I'm losing by the major. I want my family back, people work hard just to get all this salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto, like Mallory Black. Hola a todos, chavales, ¿cómo estáis? Y bueno, doble nuclear, ya habéis visto la primera nuclear con la música. Y bueno, aquí empieza la segunda nuclear. Nada simple, así que bueno, esta partida mi amigo quería que la colgara lo antes posible, ya que mi amigo es el que estaba jugando conmigo. Ya veis ahí, ve Frank. Y es que es flipante, cuando entremos a la sala y vimos la de mancos, bueno, se unieron creo, algo así, no sé. Vimos esos mancos, le hice una foto, tío, y tuve que pasárselo a mis amigos y dije, venga, va, doble nuclear, chavales, ahora me la saco. Y nada, termina la partida y me saco la doble nuclear, o sea, es la polla, tío. Y bueno, tuve un pequeño support de mi amigo, pero el cabrón, bueno, mi amigo se llama Bayfrank, que en otra cuenta se llama Ose, por si alguno le conoce. Y me tiró algún orbital, pero el hijo de puta, o sea, me lo sacaba yo, el cabrón no los tiraba casi nunca, tío, porque siempre le mataba. Me decía, joder, me han matado, joder, el puto manco de mierda. O sea, era la polla. Y bueno, chavales, Escarache, como no, mi arma preferida. Si alguien me tiene agregado, lo puede ver, lo podéis ver vosotros mismos, que la arma que más uso es la Escarache, es que ya he probado bastante con la otra cuenta todas. Y nada, que me quedo con las Escarache, algunas veces con la N, pero es que me encanta las Escarache, es que mi arma preferida, tío, me mata, es que me mata muy bien esta arma, no me puedo quejar nunca, lo que me puedo quejar sería el retroceso, pero bueno, eso. Y bueno, también tengo que decir una cosa que no lo he dicho en anteriores vídeos, gané el torneo de 1v1 a Quick, ¿sabes? El que dije en un vídeo de un torneo, pues sí, lo gané. Llegué a la final contra Raven. Lo que tenía dudas es que yo llegase, porque había gente bastante buena. Y fue la polla. Jugué contra él. El chaval se puso tan nervioso y no pudo contra mí, pero el chaval es muy, muy bueno. Sí, es que además era amigo mío y yo cuando llegamos a la final, ¿sabes? Cuando tocó la final dije, ¡Raven! El hijo David. Y jugamos la final y bueno, pude ganar, pero le hice 33 bajas y el 19, que era 40. Se unió un payaso. Un payaso se tuvo que unir a mitad del torneo. O sea, 18 personas viendo el partidote este, no sé cómo llaman, la partida, yo que sé. Va y se une un payaso, uno, y empieza a hacer gilipollas, empieza a matarnos. Pues nada, aplacemos la partida el domingo y Raven al final me dijo, toma, la victoria es para ti porque, o sea, a él le faltaba 21 para ganar y a mí 7 y encima estaba manco, es que me decía, va, tú, ya has ganado tú.
a Quick. Está una vez es uno que algunos ya lo conocéis, que es la polla de bueno, tío. Le eliminaron porque está dándole mucho al Ghost y hacía ya meses que no jugaba este juego. Porque si hubiera jugado a Black Ops 2, seguramente podría haber ganado él. Es que es muy bueno el pavo, es la polla. Podría haber ganado y también faltaba a un par, por ejemplo, a tus muertos que habéis visto en el vídeo anterior seguramente. Tampoco pudo jugar porque tenía que hacer no sé qué, no sé cuánto, de viaje, yo qué sé, tío, no sé, ya no me acuerdo. Y bueno, voy a decir un poco de la doble nuclear en tiempo de 10, ¿vale? Eso sí, eran manquísimos, tío. Yo estaba gritando cuando vi que eran los dos mandos dobles. Yo, ¡madre mía, triple nuclear! Aunque la triple no llegó, está claro. Porque la triple es que tu compañero te haga support, o sea, que te dejen mucho los compañeros, y no, los dos íbamos a por nuclear. Que en verdad éramos tres personas, ¿eh? Éramos tres personas, pero a uno se le fue la conexión. No sé si la habéis visto en cuando empezó la música a mi compañero, que se le cae, se le cae la conexión. Aunque no fue bien, estuvimos los dos ahí, el Orse y yo. Bueno, Paypran, no sé cómo llamarte, tío, es que me cago en la puta. Y bueno, no tengo nada más que decir. Si veis los orbitales, casi todos son míos. By Frank, cabrón. Es que es muy bueno. Me acuerdo de un ejemplo que tiro el orbital y le dije, ¿cuánto te queda para siete orbital? Y me dice, tres bajas. Sacaba el orbital y digo, ¿cuánto te queda? Y me dice, una baja. Y yo, joder, ya tiro yo el siguiente otra vez. Porque lo doblé, ¿sabes? Doblé el orbital y el cabrón es que decía, es que no me deja ni uno. Y yo, vale, no llores. Nada, que fue muy buena partida y me lo pasé bastante bien, así que bueno. El punto caliente es nuestro.